Alternativa Sonora. Código Libre. De Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy me acompaña Edith Barragán. ¿Cómo estás, Edith? Hola, Carlos, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todos nuestros amigos que nos están acompañando hoy y que nos van a acompañar en las diferentes y distintas emisiones que tiene Resiliencia en Línea en esta bonita plataforma que es Código Libre. Nos pueden estar viendo hoy en vivo, miércoles 16. Son pasaditas o las 8 de la noche, pero quizás nos estén viendo un sábado, un domingo, que estén haciendo sus labores domésticas y que nos pueden escuchar en Facebook, en obviamente la página de Código Libre y en Spotify y en Videa Televisión. Entonces estamos en un montón de lugares con la magia de la tecnología. Qué maravilla y qué gusto. Sí, oye, ya Código Libre con más de 2 años ya se va consolidando y se ve precisamente en las plataformas que tiene para la divulgación o la difusión de sus programas. Claro, ¿sabes qué pienso yo? Que es la libertad creativa que le otorgan a quienes venimos y participamos, lo que lo está, o sea, es como parte de esa magia, ¿no? Esa libertad creativa, venir a decir lo que pensamos, compartir nuestras ideas de los colores, sabores y formas que sean, yo creo que eso es muy valioso y qué bueno que hay estos espacios porque son muy necesarios en estos momentos tan complicados de la vida. Los necesitamos. Y no te creas, a veces me pesa la carga que nos pone, que nos impone el que ellos, Código Libre, les confíen en ganas, nosotros, que le está poniendo ganas para consolidar su proyecto. Claro. Y sí, que confíen en nosotros y bueno, hay que responder en consecuencia. Siempre, siempre. Y agradecemos mucho a todos los que nos están viendo ahorita, a los que nos ven aquí en la región, a quienes nos ven en otros estados de la República. Le quiero mandar un saludo muy especial porque me lo pidieron a Paulina Avelar, que nos está viendo desde Aguascalientes. Mucho ánimo y muchas gracias por vernos. Ella es una joven defensora y promotora de los derechos de la mujer y pues nos da mucho gusto que nos acompañe esta noche. Oye. Y aquí nos ven en Colima, Ciudad de México, Aguascalientes, Estados Unidos, Jalisco y tantos lugares. Qué bonito. Oye, y a propósito, bueno, por el tema también que nos traes hoy, le denominaste Marzo con M de Mujeres Escritoras. Sí. Muy bonito título, pero además mejor aún que nos traes varias recomendaciones para leer, precisamente sobre mujeres escritoras. También antes, como es costumbre con tu participación, hacer un llamado a seguirnos cuidando, Edith. Cuidarnos mucho todavía. Fíjate que esta semana hay un nuevo brote de coronavirus en China. Hay un par de regiones otra vez en confinamiento. Y cuando nosotros creíamos que ya vamos saliendo de la pandemia, pues en otra región del mundo nos dicen, cuidado no. Sí. Cuidado no, y entonces justo también pensando en que está cambiando el clima en nuestras regiones, cada día sentimos más el calor y que eso también provoca otro tipo de enfermedades, el asunto de lavarnos las manos, ser cuidadosos con nuestra higiene, seguir usando el cubrebocas como una medida de protección, particularmente en los espacios cerrados. No tenemos como que desecharlas, sino conservar estos aprendizajes y no volver a espacios de estos confinamientos de los que ya no queremos volver a saber, pero bueno, está sucediendo, hay que estar muy al pendiente y recordar esto, el gel antibacterial, lavarnos las manos, cuidar a nuestras familias ahora con el calor, cuidar nuestros alimentos también, la higiene, la limpieza de nuestros alimentos, y pues eso es lo que hará que estemos mejor todos. Oye, ¿cómo son las cosas? Porque por otro lado vamos en Estados Unidos, por ejemplo, sí, que pone el ejemplo, digamos, en nivel internacional, claro, tiene todas las vacunas del mundo,
Pero ya Biden, el propio presidente de Estados Unidos, abrazando muy de cerca, sin cubrebocas, a sus cercanos, colaboradores del Congreso, del Capitolio, pareciera que ya estamos del otro lado. Y también se escucha ya en México que próximamente ya van a anunciar de manera oficial el fin de esta emergencia sanitaria, digamos, al menos en términos de política pública. En términos del discurso político, ¿no? Uh-huh. Y me imagino que es con el propósito de dar una seguridad a la población, uh-huh. de también darle un ánimo diferente. Uh-huh. Sí, he escuchado que ya en muchos estados de la República están retirando el uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos. Uh-huh. Como primeras medidas, o que ya se puedan realizar fiestas patronales y que la mesa de salud de tu comunidad te lo acerque, o sea, te lo apruebe, ¿no? Uh-huh. Por un lado está bien porque de alguna manera necesitamos caminar hacia lo que era nuestra vida, pero no podemos regresar a esa vida, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos que tener esa conciencia de que va a haber enfermedades, va a haber otro tipo de situaciones sanitarias y que sí necesitamos tener como muy presente todo esto que hemos aprendido. Uh-huh. Yo creo que si no hemos aprendido a lavarnos bien las manos, nos deberían de reprobar, ¿no? Uh-huh. O sea, sí necesitamos tener esta conciencia de que no es un decreto mágico, uh-huh. de cualquier gobierno, de cualquier gobernador o de cualquier presidente. Uh-huh. Sino que en nuestro entorno veamos que la gente está sana, que la, sí. gente está bien. Más bien, corrijo, en términos de política pública, pues esta va a continuar ahora en una nueva fase, digamos. Sí, exacto. Las vacunaciones, los refuerzos, como vemos, continúan. Claro. A la fecha siguen cada semana. Claro, cada 15, y que esta semana... Básicamente cada semana en algún punto, sí, de la República están continuando. Esta semana le toca a los jóvenes veinteañeros de aquí de la región, entonces ánimo, que no se les, uh-huh. va a caer el bracito, aguanten, uh-huh. Les va a ir muy bien a todos. Ajá. Y como dices, seguirnos cuidando. Hay que, sí. usar cubrebocas, si es posible, cuando no es posible la sana distancia, cuando hemos estado maniobrando de alguna manera objetos, el cubrebocas, lavarnos las manos. Lavarnos las manitas, sí. sí. No perder de vista estas medidas que nos pueden salvar la vida. Claro, todavía. Claro. Y que al final de cuentas nos procuran la salud, ¿no? Uh-huh. Y eso es importante. Uh-huh. Bien, Edith, pues ahora sí vamos entrando en materia. También me distrae, te voy a decir, siempre traes collares muy lindos. Sí, y hoy muchas, no es gracias. Entre tus aretes y ese collar está muy, sí, padre. Sí, fíjate que este proviene de uno de los pueblos donde se hacen los alebrijes en Oaxaca, que se llama Razola. Uh-huh. Es una artesanía de ese pueblo y está hecho con la misma técnica con la cual se hacen los alebrijes. Uh-huh. Es decir, la forma y la técnica de la pintura es la misma. Son los mismos artesanos y obviamente, bueno, un alebrije, para quienes no los ubican, pero si los ubican, claro que, uh-huh. sí. Son estos animales fantásticos que en los años 60, 70 comenzaron a ser muy populares en esta comunidad, pintados con colores brillantes, vistosos, como animales espirituales de acompañamiento, y luego ya le han inventado ahí un montón de cargas espirituales que no son ciertas, pero bueno, son muy bonitos. Ajá. Y que en esta película de Coco luego salían varios alebrijes ahí y que eso los hizo todavía más populares. Y bueno, las artes, yo creo que siempre que podamos traer una artesanía mexicana, el trabajo de un artesano y lucirlo con gusto, uh-huh. pues es muy bonito. Y a mí me encantan, uh-huh. todos los chuches así, bonitos. Pues muy lindo tu juego de pendientes. Muchas gracias. Uh-huh. Cuando quieran me dicen y vuelvo a venir al programa con él. Oye, y si me permites, para, digamos, abrir el programa, tú nos vas a platicar de varios libros, recomendaciones, sobre todo de mujeres escritoras. Sí. Déjame abrir tema, digamos. No directamente tiene que ver con mujeres escritoras, porque este es de un autor holandés, Ruth Benoven, quien está trabajando sobre felicidad. Ajá. Es que nos interesa medir un poquito, bueno, queríamos proponernos medir la felicidad en los municipios del estado, y resulta que no es fácil, simplemente es difícil medir la felicidad. Nos pueden preguntar si somos felices, uh-huh. podremos responder algo, pero lo que nos dice este autor es que es muy difícil.
Dice, más que indicar cuánto disfrutamos la vida, refleja nuestros deseos. Y muchos de lo que quisiéramos no lo tenemos, ahí empiezan un poquito o las frustraciones. Hay otro dato interesante que ahorita lo comento, pero entonces tiene que ver más bien con los deseos. Y más bien, si queremos preguntar algo al respecto, es preguntar qué tan satisfechos estamos con la vida. Claro. Quizá eso sea un tanto más objetivo ya después de todo lo que nos describe. Y da un ejemplo interesante también, porque dice también, el concepto de felicidad es propiamente occidental. Y da unos resultados sí. que me llamaron la atención. Por ejemplo, a mí me sorprende el país donde se contestó que se puede ser más felices o se puede tener más satisfacción con la vida. Brasil, 28%. Está sobre Suecia, 21%. Uh-huh. Inglaterra, 18%. Canadá, 17%. Estados Unidos, 16%. Y a propósito del conflicto con Rusia, ya, porque habla de que es un concepto occidental, también a estas alturas de esta intervención militar, nos damos cuenta de que Rusia es un país de aquel bloque llamado no occidental. Y Rusia tiene un 6% de su población que responde que está satisfecha con la vida, 6%. Que no tiene que ver con un nivel de infelicidad, tiene que ver justo con esto de que es un concepto occidental, porque tenemos a Japón, que respondió a su población que 3%, está satisfecho con su vida, digamos. Sí. Es decir, se entiende diferente la sí, pregunta. Sí, fíjate que ahí... hay diferentes formas de medir el bienestar, ¿no? Yo creo que a lo mejor podríamos recordar todo el trabajo de Amartya Sen en términos de la medición de la calidad de vida o en medición de los diferentes satisfactores que tenemos. O sea, si tenemos satisfactores culturales, políticos, obviamente las necesidades económicas básicas cubiertas y luego... la calidad de nuestras relaciones, el acceso o no acceso a sistema de salud, sistema de educación. Y luego ya cuando queremos medir estas palabras que luego son complejas, como felicidad, como bienestar, como estar bien, se vuelve complejo porque habrá comunidades que lo vivan de manera muy diferente, que lo entiendan de manera muy diferente, y entonces las percepciones cambian. Y entonces, fíjate, en ese sentido, ahorita que hablemos de algunas de las autoras que traemos para compartir, sí se nota mucho niveles de satisfacción o de insatisfacción con la vida, dependiendo del lugar donde vivas, pero también dependerá del tiempo y del espacio. Es decir, si pensamos en una sociedad de... no sé, 1800 en un pueblo de aquí de la provincia mexicana, pues quizá la felicidad era tener tu terreno, tu espacio para la siembra, que tus animalitos estén bien, que si la gallina tuvo pollitos, que el temporal esté bueno y que entonces eso permita que tengamos una cosecha y dices, ay, qué feliz estoy, ¿no? Y entonces va cambiando este concepto de felicidad o de bienestar en tiempo, en espacio y en comunidades. Ajá, exacto. Oye, y justo por el tema que traemos ahora, sí. déjame decirte por qué comento esto. Dice entonces este mismo autor, la gente tiende entonces a disfrutar la vida si las condiciones son tolerables, digamos, en función de lo que dices tú también. Sí, claro. Si las condiciones son tolerables, yo puedo decir que estoy satisfecho claro. con mi vida. Dice, la felicidad se reduce a una lenta adaptación, dice, hay una visión pesimista, y es ya aquí donde empiezo a entrar en materia de lo que hoy nos platicas. Dice, una definición pesimista de las cosas, una visión pesimista, la felicidad se reduce a una lenta adaptación. La gente abandona la esperanza de alcanzar algo mejor e intenta adaptarse a lo inevitable. Y aquí ya me parece que las mujeres, sobre todo en estos últimos tiempos, decidieron que ya no tienen por qué estar soportando esto, que no quieren acostumbrarse básicamente. Claro. Y ya lo que vivimos entonces es una revolución, digamos, ideológica. Ya queremos cambiar, ya lo hemos platicado también en otros programas. Claro. Cómo es que necesitamos cambiar estructuras sociales para poder salir de esta
crisis de violencia o crisis de reconocimiento o crisis de igualdad. Que son como muchas que se juntan, ¿no? Y que está, de nuevo se van a percibir y se van a experimentar de maneras muy diferentes dependiendo de nuestros diferentes conceptos. Uh-huh. Y creo que parte importante es escuchar otras voces. A mí me ha cambiado, me ha ayudado mucho en el entendimiento del mundo y de la vida, que no es tanto el que yo tengo, obviamente, el sí darme la oportunidad de escuchar al otro. Y lo hemos platicado, cómo la escucha del otro me permite por lo menos comprender contextos. Y en ese sentido creo que en el caso particular de las mujeres que se dedican a la literatura, de las mujeres escritoras, ha cambiado mucho tanto el tipo de literatura que construyen, de los temas que nos proponen, de las estructuras de la narrativa misma, las temáticas que quieren abordar y por qué las quieren abordar. Y entonces, ¿cómo cambia nuestra percepción del mundo cuando puedo verlo a partir de los ojos de otra mujer, ¿no? Y eso está padre. A mí sí, se me hace genial. Sí. Y justo ya en medio de esto, entonces, el que nos recomiendes algunas lecturas, primero en lo general y luego en lo particular ya con algunas escritoras, sí, pues viene precisamente a reforzar esta sacudida social que necesitamos. Sobre todo pensando, bueno, primero tenemos muy reciente el 8 de marzo, que tuvieron un programa también muy bonito aquí en Resiliencia en Línea, y creo importante también ir como resaltando diferentes áreas de la vida social, de la vida pública, donde necesitamos una visibilización mayor, ¿no? Recuerdo mi intervención en el mes de febrero que hablábamos de las mujeres científicas, porque en febrero justo es el mes de la niña y la mujer en la ciencia. Y sí creo importante que podamos ver otros rostros, que podamos leer otras historias y otros mundos. Porque al final de cuentas, un libro, una novela es una visión del mundo. Es entenderlo desde otra perspectiva sin tener que experimentarlo yo misma, ¿no? Como persona. Y creo que es muy valioso eso. Y que nos demos todos la oportunidad de vivir esa experiencia. En la mañana que hacía las invitaciones para que nos vieran, justo Mati, que es una amiga que queremos mucho, me dice: es que me encanta el último libro de Isabel Allende porque la acabo de leer. ¿No? Y entonces me quedé pensando, y claro, Isabel Allende en algún momento dado, junto con mujeres de esa generación, como Yoconda Belli, como Laura Esquivel, como la misma Elena Poniatowska, en un tiempo y un espacio definido nos presentaron su propia visión del mundo y nos la siguen presentando. Ahora ya con una edad diferente, con otras experiencias de la vida, con otras vivencias, y claro, nos quieren contar otras historias. Y entonces eso es muy valioso, ¿no? Y también no quedarnos como con, tengo que leer. O sea, porque nadie se despierta una mañana diciendo, voy a leer a Sor Juana. O sea, si tú no estás metido en ese tema, tú no te levantas con eso hasta que alguien te empuja a ello o algo te lleva a ello. Entonces, de nuevo, es como lo que platicábamos cuando, ¿cómo vamos a hacer que las niñas y las mujeres quieran dedicarse a la ciencia? Pues hasta que tengan roles y que vean proyectos y que tengan ejemplos ahí a la mano. Y entonces dices, bueno, Sor Juana, yo no me quiero ir a un convento, yo no quiero hacer poesía en versos alejandrinos, bla, bla, bla. Pero sí quiero hacer otras cosas. Y entonces necesitamos también como este refresh en a quiénes leemos, por qué las leemos o por qué los temas que estas escritoras proponen nos pueden permitir una visión diferente del mundo, ¿no? Oye, y entonces empezamos con la primera autora. Fíjate que hace ratito que decías de Suecia, una de mis favoritas es esta mujer, que es Camilla Läckberg. Es relativamente joven porque es del año 74, es una muchachilla y casi como yo.
Y es considerada la reina de la novela negra nórdica, justo por toda una serie de libros, de novelas que transcurren en su pueblo natal, que me da mucho trabajo pronunciar estos nombres suecos de ciudades, pero está como a 5 horas de la capital, ¿no? Y esta serie de novelas son policíacas, son 10 novelas. Más allá de la resolución de los crímenes, porque se resuelven unos y otros no, es la construcción de los personajes femeninos y cómo los personajes femeninos van creciendo y evolucionando a lo largo de estas 10 novelas. La primera que fue súper famosa es esta, La princesa de hielo, y luego siguen Los gritos del pasado, Las hijas del frío, hasta llegar a La bruja, que es la última y que cierra toda esta concepción del mundo nórdico. Hace ratito tú hablabas de cómo los suecos se perciben, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven ellos a ellos mismos? Y luego, ¿cuál es la percepción que tenemos nosotros de la sociedad sueca, ¿no? Y decimos, no es como un mueble de IKEA, limpiecito, todo pulido, fácil de armar. Y es una sociedad tan conflictiva y tan complicada como cualquier otra. Y eso lo aprendemos a partir de las De novelas, las ¿no? Y de los novelas. crímenes que ahí se perpetran, que hay unos que son así muy violentos. Pero luego entonces, cómo los personajes mismos van construyendo sus realidades y van explicando sus realidades. Rápidamente, para que se emocionen y los busquen, los protagonistas son una mujer escritora que regresa a su pueblo, después de vivir en la gran ciudad, regresa a su pueblo y se encuentra con uno como que quiso ser su novio en la secundaria, que ahora es el jefe de la estación de policía, ¿no? Entonces son Erika y Patrick, se reencuentran por una tragedia, y entonces como la tragedia les une y ella comienza a buscar pistas para resolver ese crimen con el cual comienza. Y eso va a ir tejiendo la historia de ellos, que luego se convertirán en familia, tendrán hijos y cómo abordan la maternidad, cómo se aborda el feminicidio, cómo se aborda la violencia femenina en un país que creemos pues que está súper guau, ¿no? Y también cómo el pasado siempre tiene un algo que ver con tu presente. Si queremos entender, por ejemplo, ahora en el conflicto de Ucrania con Rusia, esta relación de Rusia para con los países nórdicos, aquí hay como 3 novelas en esta serie donde muestran esta relación de estos pueblos que han vivido juntos una cantidad de años antes de que fueran los países que son hoy día, ¿no? Y entonces se vuelve muy importante. Y algo que me gusta mucho es también cómo los personajes masculinos se van deconstruyendo. Es decir, cómo van agarrando la onda de, pues es que yo no debería de ser así, o yo debería de colaborar así, o yo debería de participar más de este modo. Y es entre la reflexión y el camino natural, ¿no? Hay uno, particularmente un personaje que ya es mayor, que es el jefe de la estación, cómo le van cayendo veintes de la vida y del trato, justo porque se enamora de una mujer mayor y esta mujer mayor tiene una hija y esta hija tiene una pareja femenina. Entonces, ¿cómo tiene que aprender a convivir con eso? Y de que la señora le dice, pues ya viniste a comer, pero lava los platos. Pues si yo soy el jefe de la policía, pues lava los platos, ¿no? Entonces, esta construcción alrededor de la tragedia o del crimen también te permite ver la evolución de una sociedad. Oye, suena interesante. Sí. Se antoja leer. Sí. Los primeros tomos de esa serie venían en una, hacían pastaditos en pasta dura y todo. Maeva la distribuye acá en México Océano, ya los últimos ya no, cambió el formato,
pero los primeros 6 o 7 son así hasta chulos para ponerlos en los libreros, así, uh-huh, que digan, ¡ay, qué gente tan culta! Pero no. Y este libro se llama La princesa del hielo. La princesa del hielo, de hielo, el primero de la serie de... El primero de la serie. De la serie, uh-huh, de... Es Falbacka, es un nombre muy raro el de la ciudad y no quiero ni pronunciarlo. Uh-huh. Mi sueco no es así como... Bueno, tan bonito. Esa lo vamos a buscar antes, como una muy buena recomendación. Sí, vale mucho la pena. Mucho, además mucho. Que si viene Semana Santa, vamos a tener un poco de tiempo para leer. Sí, uh-huh, mucho, mucho tiempo para leer. ¿Qué otra autora tienes por aquí? Traje dos extranjeras, la segunda que creo que ya he platicado de ella acá, que es Dolores Redondo. Dolores Redondo es la autora de la trilogía del Baztán, esta región del norte de España, que es junto a, entre San Sebastián, Pamplona, que es una zona llena de leyendas y donde ella conjuga todo el pasado como entre místico, espiritual y de tradiciones de esa región de España y Francia, con una serie de crímenes. Y aquí la personaje importante es la teniente inspectora de homicidios, Amaya Salazar, y cómo ella, siendo la jefe de homicidios, tiene que lidiar con un equipo súper machista, porque aparte es la única mujer. Y entonces, ¿cómo tiene que imponer el respeto, no? O sea, ¿cómo desde una postura, desde cualquier puesto que una mujer desempeñe, tiene que abrirse ese camino y decir, a ver, yo no estoy aquí por mi cara, yo estoy aquí por mis conocimientos, este es un puesto que yo me gané, por mis estudios, por mi trabajo, por mi esto, entonces, pues, me tienen que hacer caso, ¿no? Y entonces, ¿cómo a partir de ella ir resolviendo se va ganando el respeto de sus colaboradores? Siempre habrá alguien como muy renuente. Uh-huh. Y habrá quienes desde entrada le digan, sí, tú eres la jefa y vamos a hacer lo que tú digas, ¿no? Uh-huh. Es muy bonito también porque mezcla todas estas tradiciones culturales, espirituales, de leyendas incluso, de esa parte de España y de Francia. Hay películas ya de esa trilogía, están en la plataforma con la N mayúscula, y acaba de vender los derechos de esta novela que se llama La cara norte del corazón para que la hagan miniserie en Estados Unidos. Y ahí dices, chale, bueno, cuando ya toman las grandes estudios una novela y luego la quieren hacer miniserie, digo, otro Juego de Tronos fracasado, pero bueno, esas son cosas que... ¿Recuerdas el nombre de las películas? Sí, la trilogía del Baztán son El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta. Uh-huh. Y esta sería la precuela. Esta es maravillosa porque sucede justo en el huracán Katrina, en Nueva Orleans, y tiene vudú. Y entonces eso lo hace todavía más emocionante, más intensa y obviamente rodeada de ese ambiente de destrucción que un fenómeno natural puede dejar en un espacio de tiempo. No sé cómo vaya a acabar la miniserie, pero el libro ese lo disfrutas muchísimo. Oye, entonces, ¿estos dos que nos platicas son novelas policíacas? Policíacas. Y con todas estas matices que nos platicas. Entendiendo cómo el policíaco, lo he platicado algunas veces, no solo es el crimen y la solución del crimen, o la no solución, ¿no? Porque luego ya en los últimos autores no resuelven luego todo, sino todos los contextos sociales, culturales que hay alrededor. Y eso también nos permite tener un pulso. ¿Qué está pensando la gente? ¿Qué está pasando la gente? ¿Qué está viviendo la gente? ¿Por qué se permite que sucedan estas cosas, no? Sí. Entonces, el policíaco para mí es como el espejo de una sociedad. Y eso lo vuelve muy interesante. Oye, nos hablas entonces de dos autoras y ellas han escrito una colección cada una, digamos. Una colección cada una. Esta es de 10 libros, la de Camila Lackberg, la de Dolores Redondo es de 4.
Y obviamente tienen otros trabajos que no están relacionados con estas temáticas. Uh-huh. No, se escribe, Camila Lackberg hace cuentos para niños y cosas así, entonces, pues no. O sea, están como diversificadas en sus temáticas. Bueno, tendremos que buscar entonces mínimo dos colecciones para empezar, digamos. Para sí, si son así como fanáticos de las series, pues estas serían dos grandes series de novelas que habría que conocer, ¿no? Y que nos van a permitir entender otros contextos, otras formas de ver el mundo, lejanas para nosotros, pero que a la vez se vuelven muy cercanas. Muy bien, Edith. Oye, ¿qué otro libro tienes? Traemos ya todo lo demás, es este Producto Nacional. Uh-huh. Y la siguiente autora que quiero recomendar es Orfa Alarcón. Lo voy a poner así. Orfa Alarcón es de 1979, entonces es una mujer relativamente joven. Ella es de Monterrey, ella es así regia. Y sus dos obras es esta, Perra Brava y Loba. Yo primero leí Loba y luego después leí Perra Brava. Perra Brava es la primera y ahorita está padre porque hicieron una reedición porque acaba de cumplir 10 años esta novela. Uh-huh. Y esto es bien interesante porque Perra Brava habla de la violencia. De la violencia en el norte del país, y es la violencia vista y vivida por una mujer joven, y cómo el ver y vivir en un ambiente violento te convierte en un ser violento. Y entonces, aparte de la manera de narrar ese contexto de Monterrey, porque está ubicada en Monterrey la novela, y donde uno dice, ¡ay, Monterrey! Y pienso uno en la carnita asada, y en el Tigres, y en el Monterrey, y, o en la Macroplaza. Eso no existe. Porque aquí estamos hablando de lo que sucede en un barrio, de lo que sucede en una colonia, de cómo un grupo que es como el dueño de esa colonia se apodera de ella y se hace presente en la colonia. Y cómo esta mujer, Leticia se llama, cómo esta mujer Leticia al principio se enamora de quien la violenta y luego se convierte en una obsesión para ella. Y cómo pasa de ser el objeto del sujeto a ella ejercer la violencia, y no solo con el como así en lo general, no, a ser violenta con saña, con intención, con estas ganas de en verdad hacer sufrir. Y entonces también nos permite entender, por lo menos desde la perspectiva de la novela, como cuando los ambientes violentos no son capaces de, o no somos capaces de romperlos, van a reproducir más violencia, más odio, más dolor, y que entonces ya el tener objetos como una camionetota, como la casa enorme, como tener mucha ropa o muchas joyas, ya ni siquiera es importante. Lo importante es el dolor que te voy a provocar. Oye, ¿sería una manera de autodefensa o sería una manera de cómo es que precisamente ese ambiente desborda, digamos, la personalidad? Sí, no, o que incluso ni siquiera te alcanzas a dar cuenta de ello, ¿no? O sea, como el vivir en un ambiente violento, tú ves que entonces tu novio llega todo bañado en sangre porque viene de ejecutar a no sé quién, y luego viene y te lo platica, y luego vives rodeada de los sicarios que protegen ahí al hombre, y que luego tú dices, pues ahora yo quiero esto, y entonces se vuelve un capricho. Entonces, ¿cómo se van tejiendo estas redes de poder alrededor del ejercicio de la violencia?
Me suena entonces que esta chica Orfa será periodista. Orfa Larcón estudió letras ahí en la Autónoma de Nuevo León. Ella está muy ligada a todo este grupo de creadores neoleoneses. Y a la Casa del Libro de ahí de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha estado becada por varias fundaciones y también trabaja mucho promoviendo la lectura y talleres de lectura ahí en Nuevo León. Entonces está como muy concentrada ahí en el norte, pero creo que eso nos permite entender de una manera muy diferente el cómo percibimos nosotros la violencia. Sí, porque por lo que narras ya pareciera que tiene conciencia de un sociólogo, de cómo es que son esos ambientes, cómo es que una personalidad se va moldeando conforme a ese ambiente. Claro, ¿no? Y que luego podríamos trasladar muchos de estos fenómenos a otras entidades o a otras ciudades y comparar fenómenos como entender a las mujeres buchonas de acá de Sinaloa y por qué quieren tener determinada apariencia y un estilo de vida. Y entonces se vuelve más complejo el asunto, ¿no? Y fíjate entonces cómo una novela que no recomendaríamos para gente muy jovencita no, pero sí para alguien que ya tiene 17, 18, 20 años, sí, porque ya también tienes una conciencia de ello, te permite por lo menos darte cuenta que no todo es como sale en las películas o en las series que vemos en la televisión. Donde el narcotraficante o el que ejerce la violencia pues es un ser todopoderoso, siempre guapo, siempre como con sus camisas ahí todas de seda y lleno de joyas. Y es otra realidad, ¿no? Sí. O cómo tienen a las mujeres o cómo viven las mujeres que viven con ellos y lo que padecen y viven ellas, ¿no? Al ser como también partícipes de todos estos espacios de violencia. Sí, pareciera que no, pero una novela también nos puede ayudar a saber por qué se da ese fenómeno de violencia en este caso. De violencia en lo general aquí, tal parece, en un ambiente que es violento y tenemos que descifrar, si queremos entender de veras el problema de la violencia, primero en lo general, luego en lo particular con las mujeres, entender por qué las personas, como dices, se comportan de esa manera. Pareciera que no, pero entre ellos, entre las personas violentas, también hay ciertos códigos, conductas y luego también códigos de conducta, digamos, códigos de ética también. Claro, se puede decir que no haya entre ellas ética, tienen sus códigos de ética, ellos también tienen sus límites, sus fronteras, que van a intentar no cruzar, en fin. Y que cuando los cruzas te va a costar muy caro, ¿no? Que es parte de lo que sucede al final de Perra Brava. Y la otra novela de Orfa, Loba, va también en esa temática. Ya cambia como de área geográfica, pero también habla de esto, ¿no? De violencia ejercida por mujeres y que están en contextos violentos a su alrededor. Sí, te preguntaba si es periodista, pues no me dices que estudió letras o que... Estudió letras, pero sí está muy ligada a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero lo que se ve es que observa la realidad, no, que no escribe desde su casa, digamos, que va y se ha hecho enclavado en esas colonias, seguramente las ha vivido. Y que muchos lo hacen, ¿no? Muchos escritores y escritoras viven esas realidades. Ajá, solo así puedes narrar algo tan cercano, digamos. O desde tan dentro, ¿no? Muy bien. Otra muy buena recomendación, Edith. Sí, entonces, lléguenle, porque pues hay que apoyar ese talento. ¿Tienes otra novela por aquí? Sí, fíjate que otra de mis escritoras favoritas, esta sí es un poquito más conocida, es Cristina Rivera Garza. Ella es originaria de Matamoros. Ella es de la década de los 60s y ella se hizo muy famosa por una novela que se llama Nadie me verá llorar. Y Cristina Rivera Garza comenzó escribiendo policíaco, curiosamente, ¿no? Y en sus novelas policíacas, sus personajes femeninos, de nuevo, son personajes fuertes. Y dice ella que la literatura es de estos pocos espacios donde podemos explorar los límites de nuestra experiencia
y justo lo hacemos con el lenguaje. Ella es tremendamente prolífica, tiene novela, tiene cuento, tiene poesía, hace ensayo, traduce y ahorita es profesora en Houston. Es profesora en Houston y hay dos obras más o menos recientes donde vale mucho la pena entender cómo las problemáticas del pasado y las del presente hay modos de exorcizarlos. Esta novela que tengo aquí, que es El Invencible Verano de Liliana, habla del feminicidio de su hermana. Cristina está convencida y en esta novela pone un montón de pruebas para argumentar esa parte, puesto que el sistema judicial ha ignorado el crimen de su hermana, que sucedió hace unos 10 años aproximadamente. Entonces, de repente llega un momento donde hay tanta rabia y tanto dolor que el único modo de procesarlo es escribiendo. Y es lo que ella construye en esta novela. Y es muy fuerte porque te habla desde la pérdida, desde el dolor, desde el que tú esperabas que tu familia, en este caso su hermana, pues viviera muchos años y fuera muy feliz y tuviera una vida así súper bonita y todo. Y llega alguien, y alguien cercano, porque es su expareja quien la victima, su exnovio, y como el tipo ahí anda por la vida, ¿no? Y sin ningún cargo y sin ningún pesar en su vida, ¿no? Entonces se vuelve entre muy sentida y muy desde dentro, pero también entiendo estas ganas de sacar todo ese dolor y presentarlo así en papel y tinta para que entonces otras mujeres que han perdido hermanas, hijas, madres, tías, primas, también digan, pues yo también tengo mucho dolor y aquí está, ¿no? Y de una manera, por llamarlo de algún modo, constructiva. Y vale mucho la pena, y sabes que de entrada vas a llegar a un libro doloroso, pero también son temas de los que tenemos que hablar. Las desapariciones, el que de repente pues iba a venir pero ya no llegó, fue una entrevista de trabajo, en el taxi se perdió, iba a ir a la ciudad fulanita, yo la subí al camión, nunca llegó. Es decir, sí necesitamos y no esconderlo detrás de un número. Justo hoy en clase revisábamos con mis alumnos los temas más buscados en INEGI. Y el tema más buscado es feminicidio. Y luego el de la inflación. Y qué tristeza, ¿no? O sea, qué tristeza que mi búsqueda sea esa, ¿no? Sí, sí. Pero no se habla de una realidad. Sí, porque además están buscando una fuente oficial, digamos. Es decir, no en notas periodísticas, sino en fuente oficial donde se están buscando datos. Sí, claro. Datos reales, digamos, de cómo va esta incidencia. Sí, y la otra novela a mí me gustó muchísimo, se llama Autobiografía del Algodón, y ella, a partir de recuperar su historia familiar, construye toda la historia económica de la región algodonera del norte del país. Encuentra una foto viejita de alguien que se supone fue su bisabuelita o su tatarabuelita y comienza a rastrear por un lado como entonces una parte de su familia venía migrando de unos ranchos super pobres, como la mujer se juntó con un hombre y entonces dijeron vámonos acá porque están prometiendo cosas, y toda esta región algodonera, tanto en Coahuila y luego en Tamaulipas. Y habla del reparto agrario, de esta creación de zonas económicas especiales en los 30s, cómo tantísima gente migró a esos lugares porque les prometieron tierra con agua y que iban a poder tener
el anhelo de la felicidad, ese que hablabas hace rato, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener nuestro terrenito y nuestros animalitos y vamos a ser bien felices y ya no vamos a ser pobres. Uh-huh. Y como mucha de esa gente, por no decir toda, uh-huh. pero como mucha de esa gente fue engañada y siguieron uh-huh. viviendo en la pobreza. Uh-huh. Y que tuvieron muy pequeñitas épocas de bonanza y que eso permitió que los hijos o los nietos pudieran estudiar y pudieran irse a otras ciudades. Uh-huh. Y como esas zonas ahorita son pueblos fantasma, cuando uh-huh. en los 30s y 40s pues eran las zonas donde más se producía el algodón que se exportaba uh-huh. de nuestro país. Y entonces también es como tu historia personal, cuando la sumas con otras historias, te da un panorama más amplio de un algo que ha pasado en, uh-huh. en donde tú vives, ¿no? ¿Es una novela de época, entonces? No, ¿no? Es que no es ni siquiera, no la puedes poner ni como novela. Uh-huh. Es entre mi historia personal, bueno, la de ella, uh-huh. la biografía que fui rascando y buscando. Mi mamá me contó que mi abuelita y las hermanas de mi abuelita, y entonces uh-huh. fui y busqué en los archivos municipales, fui y busqué en el registro del señor cura del pueblo, uh-huh. me junté con una investigadora, con un investigador que trataba los temas de la economía del algodón, uh-huh. y entonces es un relato como híbrido, uh-huh. pero muy bonito para entender toda una época, y al final de cuentas es, entiendo esa época, entiendo a mi familia, me entiendo yo. Uh-huh. Suena más una historia de vida entonces. Como combinadota, ¿no? Porque uh-huh. sí trae muchas cosas, desde que uno de sus parientes era el que sabía escribir, y entonces él era el que redactaba las actas de las juntas de la Comisión Agraria. O uh-huh, uh-huh. le tocó ir a buscar al presidente y duró 3 días afuera de Palacio de Gobierno para que lo recibieran. Cosas así. Muy uh-huh. bonita, muy sí. bonita. Yo la recomiendo muchísimo, Autobiografía del Algodón. Y bueno, todo lo que hace Cristina Rivera Garza es así uh-huh. como muy recomendable. Uh-huh. Y este mucho. Que estamos viendo aquí es El Invencible Verano. Verano de Liliana, sobre su hermana Liliana. Bien, pues a leerlas entonces. Sí, vale mucho la pena. No sales intacto de cualquiera de sus obras de Cristina. Y como profesora, tengo exalumnas, amigas que fueron alumnas de ella. Dicen que es maravillosa como profesora. Y yo no dudo de mis exalumnas. Entonces, dicen que es maravillosa como profesora. Debe de serlo. Muy bien. ¿Y tienes otro libro más por aquí? Fíjate que hay otro tema. Ya hablamos de la violencia. Ajá. Ya hablamos de la violencia ejercida de muchas formas. Y hay otro tema que entre las mujeres principalmente, pero entre las familias, se discute mucho, y es el de la maternidad. Uh-huh. Ese es otro gran tema, ¿no? Es otro tema de mujeres. Y creo que esta novela de Guadalupe Nettel es como la indicada. Uh-huh. Guadalupe Nettel es mexicana, también es de los años 70, de principios de los 70. Es una mujer muy joven también, uh-huh. ella. Tiene un libro que se llama El matrimonio de los peces rojos, que fue premiado. Tiene otra novela que se llama Después del invierno. Esa me gustó mucho, por cierto. Y esta novela, particularmente el de la hija única, habla de la maternidad. ¿Quién quiere ser madre? ¿Quién puede ser madre? ¿Quién decide ser madre? Y cómo nosotras mismas como mujeres juzgamos y criticamos todas esas decisiones. Uh-huh. Y es una novela muy bonita porque la protagonista decide que no va a ser madre. Ella no quiere tener hijos. Uh-huh. Y sin embargo acaba siendo la mamá de mucha gente a su alrededor. Acaba ejerciendo una maternidad diferente, ¿no? Uh-huh. Y desde cómo te relacionas tú con tu mamá, desde cómo te relacionas tú con tus amigas cuando tus amigas son mamás, uh-huh. o cuando están en camino de serlo,
¿Cómo te relacionas tú con una vecina que es mamá pero que está siendo violentada? ¿Cómo te relacionas tú con otras amigas que, igual que tú, no quieren tener hijos? Y todos estos ambientes que vamos construyendo alrededor de esta idea, ¿no? También de todos estos mitos de que, uy, vas a ser bien feliz, uy, es que es súper bonito. Lo que decidas, tener o no tener hijos, ¿no? O cuando tú verdaderamente quieres tener hijos y por alguna razón la vida te dice sí, pero no, o sí, pero va a estar muy complicado, que es el caso de una amiga muy cercana. Y como aún esa amiga cercana, sabiendo que pone en riesgo muchas cosas, dice, va, yo sí quiero ser madre, ¿no? Y cómo le toca enfrentar una situación de maternidad tremendamente difícil a partir de que la hija nace muy enferma y luego el pronóstico de vida para la hija es así de, pues, a ver qué aguanta, ¿no? Entonces es una novela muy desde las tripas, muy, ahora sí que sí, muy desde adentro, y creo que también nos permite tener una perspectiva muy diferente de un tema muy idealizado. Muy idealizado desde muchos ángulos, ¿no? Esto de que tú no entiendes porque no eres madre, o hasta que tengas tus hijos vas a saber, ¿no? O es solamente cuando seas mamá vas a ser feliz. Y más en culturas como las latinas, como las nuestras, en esta hiperidealización de la maternidad, ¿no? Oye, tan hiperidealizado que tengo la impresión de que muchas mujeres son más las que todavía quieren ser madre, pero justo te quiero preguntar eso, en función de esta novela, en función de lo que tú ves como mujer, la mujer mexicana todavía aspira a ser mujer, sí, a ser madre. Sí, uh-huh. En su gran mayoría y todos, sí. Por lo menos en el ambiente donde yo me muevo y con la gente joven con la que trabajo, la gran mayoría de ellas, sí, es que quieren tener hijos y todo, y pues está bien, ¿no? Son sus decisiones, son sus cuerpos, son sus vidas, son sus historias, ¿no? Aquí la cosa es, entendamos que también hay más historias, ¿no? O diferentes historias, y no todas porque tienen que ser la historia única, como la hija única. Lo que vale la pena con esto que estás diciendo es reflexionar un poquito. Claro. Queremos ser mamás, muy bien, adelante, como dices. Sí, no, no. Vamos a reflexionar un poquito, porque estamos en las mujeres embarazadas, las mujeres ya madres, están también en medio de ciertas crisis a veces. No, por supuesto, y reconocer eso, es decir, el hecho que seas mamá no significa que de momento no quieras mandar al niño con el papá, con la abuelita, porque ya te enfadó. O sea, no significa que no lo quieras, ¿no? Sino que llega un momento de agobio. O esto de entender que la mamá no se cansa nunca y que siempre va a estar ahí para los hijos. Pues también es un ser humano, ¿no? Y con otras necesidades, o con diferentes necesidades de las del hijo, de las del esposo. O sea, creo que más bien nos ayuda a no idealizar esos estados, ¿no? Y decir, hay otras realidades dentro de la maternidad, otras, muchas, y que también se puede ser madre de muchas maneras. Sí. ¿No? Y eso es muy interesante. Y se vale moldear, digamos, tu modelo de madre que quieres ser en función de que esto que reflexionas. Sí. Sí, ¿no? Uno creo que cuando vas teniendo como más conciencia de una temática, pues vas tomando decisiones que te lleven o no a donde quieres o a donde no quieres estar, ¿no? Entonces, sí. eso creo que es muy importante, y que es una novela sencilla de leer, no es complicada, no es rebuscada, y te va planteando estas diferentes formas de ser madre de un modo como muy natural, ¿no? Como pasó esto y entonces decidí esto otro, a mi amiga le pasó esto, ya fui a verla, mi vecina, yo oí cosas en su casa, fui a ver qué onda y ya pues, le dije que te ayudo. Y entonces también, no es una novela forzada, no es una novela forzada o de decisiones así
ultraforzadas, ¿no? De, oh, por Dios, se va a caer el mundo, lo voy a sostener. No, es, aquí hay el modo de ayudar, ayudo. Aquí hay el modo de sentarme, me siento. Se va dando como de modo muy natural. Y creo que vale mucho la pena, y creo que vale mucho la pena también reflexionar sobre este tema de las maternidades, ¿no? Diferentes, sí, todas. Muy bien. Edith, nos quedan 7 minutos y aquí ya tienes una pregunta de Mayra Pérez. Mi amiga Mayra Pérez, que quiero tanto, un beso hasta Oaxaca, querida Mayra. Dice, ¿cuáles fueron sus escritoras favoritas en sus diferentes etapas? Por ejemplo, de la secundaria, en la prepa o en la carrera o actualmente. Pues di las tuyas, porque yo ahorita voy a decir algo que va a hacer que el mundo casi casi se caiga. Oye, nos queda un último libro y después al final, sí, si quieres, cierras con tus favoritas. Sí, bueno, la última novela, la última, más bien escritora, ¿eh? O sea, esto es como un ejemplo como para acercarnos a estas nuevas escritoras, o sea, nuevas entre comillas, porque a lo mejor no figuran en las mesas de novedades, o a lo mejor nadie me ha platicado de ellas y sigo leyendo las mismas, que bueno, ¿no? Como Ángeles Mastretta, como Elena Poniatowska, como Laura Esquivel, como la misma Isabel Allende, o Yoconda Belli. A mí me gustan todas ellas, ¿no? Y disfruto mucho sus novelas, pero creo que también podemos explorar estas otras personas. Y esta última es Liliana Blum. Me encanta Liliana Blum. Ella es de Durango. Fíjate qué padre que hemos hablado de una escritora de Monterrey, una de Tamaulipas, Guadalupe Nettel, que es de Ciudad de México, y Liliana Blum, que es de Durango. Es decir, tenemos también diversidad geográfica. Darnos este chance, ¿no? También de buscar en otros espacios de la República y vamos a encontrar gente maravillosa. Este libro se llama... ¿O es Cara de Liebre? Novela. Es novela. Sí. Liliana Blum tiene trabajos de cuentos. Yo he leído de ella 2 novelas. Tengo otra por ahí que se llama Pandora. Y ella se dio a conocer por una novela terriblemente adictiva que se llama El monstruo pentápodo. Y es una novela sobre la historia de un pederasta, de un pedófilo, y la mujer que lo acompaña. Y es terrible, o sea, porque la temática es terrible, pero es adictiva, es decir, no puedes dejar de leerla, porque la pluma de Liliana te envuelve. Así, no quieres, dices, es que si sigo va a pasar algo terrible, pero tengo que saberlo, ¿no? Entonces, esa novela sí no es para todos los estómagos, es una novela fuerte, pero es muy interesante desde cómo construye estos personajes y cómo de repente la mujer que acompaña a este pederasta le justifica todo por amor, ¿no? Le justifica todo, así, todo. Y llega un momento donde hasta le ayuda de alguna manera, ¿no? Y esta de Cara de Liebre es muy divertida porque es como la venganza, ¿no? Es la historia de 2 mujeres que en algún momento caminan como muy paralelamente en la vida, y hay una persona con la que coinciden. Y esa persona es un hombre. Pero es un hombre como que tú dices, ¿por qué existe un tipo así, no? Digo, las novelas nos dan esta posibilidad de hacernos preguntas que de manera normal no nos la haríamos, ¿no? Y una de ellas, a quien en algún tiempo le llamaron Cara de Liebre porque tenía una lesión de labio leporino y le quedó su carita, pues, diferente a las demás, ¿cómo de alguna manera ella encuentra un modo de como vengarse, pero también como de desquitarse de todos los malos tratos, de todas las burlas que sufrió durante su infancia, su niñez, y de cómo la trataban los hombres? Y pues se convierte en una persona
muy malvada, muy malvada, muy malvada. Y no la o sea, no es que la justifiques, pero dices, qué bueno que le dio su merecido, ¿no? Claro, en una novela podemos permitirnos tener estos sentimientos, porque es una ficción, ¿no? Y Liliana Blum es maravillosa en esto de narrarte cosas retorcidas, que luego son temas que no abordamos, ¿no? Sí, porque hay mujeres asesinas seriales, hay mujeres malvadas, hay mujeres que van y buscan la venganza, y hay mujeres que no. Y Liliana tiene un modo muy bonito y muy particular de contar esos temas, ¿no? Entonces, muy bien. Edith, pues se nos acabó el programa. Nos recomendaste 6 lecturas muy buenas, se antojan todas para conseguirlas. Por ahí pusiste en tu Facebook un meme que dice, qué bueno que tú no eres de las personas que compra libros que no tiene todavía pendientes. Yo sí soy, tengo ahí una lista de libros pendientes importantísima, pero siempre hay espacio para comprar un libro más, siempre. Siempre que hay espacio, comprarás uno. Sí, siempre que pasemos por una buena librería, le llegaremos. Oye, Edith, nada más permíteme terminar con un comentario de mi parte. Claro. Retomando con lo que abrimos, de este autor que habla de felicidad. Finalmente, de lo que se trata, dice, es que la felicidad se convierte en una utopía, un proyecto por alcanzar. Finalmente se generan algunas acciones para alcanzarlo. Y dice que en todo esto hay 3 variables principales que explican esto que podríamos denominar felicidad. O bien, siendo un poquito más objetivos, satisfacción con la vida. Y viene muy ad hoc a lo que es ahora la bandera del movimiento de mujeres. Uno es la riqueza, eso lo descartamos en este movimiento de mujeres porque no es. Si hablamos de una identidad de este último movimiento de mujeres que estamos viviendo en México, no se diga, hay 2 de 3 de estos indicadores que sí tienen que ver con esta, digamos, revolución. La libertad y la igualdad. Dice, en este asunto de la felicidad hay 3 factores importantes: riqueza, libertad e igualdad. Restando esto de riqueza, porque no estamos... O a lo mejor no riqueza, pero a lo mejor sí tener una posición que te permita no pensar si voy a comer o no voy a comer mañana, ¿no? Ajá. Quizá. Esas condiciones mínimas. Ándale, condiciones mínimas de bienestar. Y esas 2 indudablemente me parece que son indudables, libertad e igualdad, y tienen que ver con algo que hemos platicado en otros programas, que es no buscamos ser empoderadas, que lo hemos dicho, ¿no? Sino buscamos ser libres. No es la palabra libres. Que nos gusta, sí, libres, y que en muchas de estas novelas lo vas a encontrar, vas a encontrar esa búsqueda, ¿no? De déjame caminar solita, ¿no? Y justo con todo lo que nos platicaste hoy, precisamente estas lecturas que nos recomiendas, si algo nos va a formar, es un criterio libre. Quizá. Qué ilusión, o más libre todavía. Qué ilusión tan bonita, ¿no? Al final de cuentas, eso de que todas las personas pudiéramos pensar, decidir, tener otras perspectivas de la vida y poder tener la libertad de la decisión, ¿no? Creo que eso es maravilloso. Y mira que hay otros indicadores aquí importantes, como la seguridad. Que no la tenemos. Pero dice, ante todo son estos 3 y yo destaco estos 2 que te comento. Sí, por supuesto. Y libertad. Por supuesto. Y que bueno, estos ejemplos de estas libres y maravillosas escritoras no son los únicos. Habría que leer, por ejemplo, a María Fernanda Ampuero, que es ecuatoriana, si no me equivoco. Mariana Enríquez, que es argentina. O Fernanda Trías, que es uruguaya, que esta novela que se llama Mugre Rosa es como la crónica anticipada de la pandemia, justo salió en pandemia y es maravillosa. O mexicanas como, ya hemos hablado de Fernanda Melchor, de Valeria Luiselli, de Rosa Beltrán, de Jasmina Barrera, de Magali Velasco, de Clio Mendoza. Es decir, tenemos un abanico enorme y maravilloso de mujeres escritoras ahí al alcance de los libros,
y que les lleguemos. Sus miradas seguramente nos dejarán ver el mundo con otros ojos, y eso es maravilloso. Muy bien, Edith. Pues gracias, Edith, por habernos acompañado, por platicarnos de estos. Al contrario, autoras. A todos ustedes que aquí siguen con nosotros, y amiga Mayra, no te quiero decepcionar, pero yo en la secundaria no leía más que los libros de la escuela. O sea, yo empecé a leer más hasta la carrera universitaria, y fue de ahí que ya se me hizo vicio. Y no lo dejé, entonces, y leer escritoras particularmente ha sido algo que he comenzado a hacer en los últimos 10 o 12 años. Antes era mucho más de lo que el canon tradicional te daba, y bueno, vas encontrando caminos, y el canon tradicional está bien, ¿no? Estas mujeres emblemáticas como Amparo Dávila, como Elena Garro, como estas que hemos mencionado, como Isabel Allende, etcétera, que ahí están y que tienen trabajos maravillosísimos, y ahora pues con esta visión a estas nuevas escritoras, no nuevas, pero a estas escritoras. Edith, pues gracias. Gracias a ti y gracias a todos. A todos los que nos pudieron acompañar desde sus casas. Gracias a Código Libre, sí. A Jaime, a Gerardo, a Londra, a Felipe, y nos vemos la próxima. La próxima, hasta luego. Código Libre.